El Ministerio de Energía y Minas tiene una nueva autoridad luego de que el ministro Roberto Luque estuvo encargado por 2 meses. El actual funcionario es Antonio Goncalves, quien ya formó parte del equipo de Luque durante ese tiempo. Diego Cuenca describe la transición. El Ministerio de Energía culminó un proceso de transición. Roberto Luque, que estuvo encargado de esa cartera de Estado por 2 meses, ahora se dedicará exclusivamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para atender las emergencias en las vías destruidas por el invierno. Por eso, el Ministerio de Energía y Minas desde ese martes está liderado por Antonio Goncalves, un economista guayaquileño de 62 años, que no es nuevo en esa casa ministerial, porque desde el 16 de abril fue asesor de Luque para enfrentar los apagones como consecuencia de la crisis energética. Es decir, trabajó en las medidas que aplicaron y en los proyectos que están en proceso. Entonces la transición ya fue dada, el equipo de trabajo es el que hemos formado junto a él y en realidad él está hecho cargo ahora. Yo seguiré en ciertos temas como presidente del gabinete sectorial. El cargo de Goncalves como nuevo ministro se oficializó este martes por decreto presidencial y según su currículum, tiene experiencia en gestión de proyectos en el Banco Interamericano de Desarrollo, BIP, donde laboró por 33 años y durante ese tiempo ocupó 6 cargos. Televistazo conoció que esa cartera de Estado trabajará con el enfoque de dar paso a las alianzas público-privadas para desarrollar obras como parte de la postura del gobierno. El principal reto es poner en marcha 5 proyectos energéticos que generen 580 megavatios que servirán para enfrentar el estiaje, que empezará en octubre y se extenderá hasta marzo del próximo año.